Hola, muy buenas tardes, mi hermosa audiencia. Espero que le hayan pasado bonita, una bonita Navidad y muchas felicidades. ¿Ya? Aquí su amiga Pocholita les quiere preparar unas manzanas al horno, con coco, leche condensada y mantequilla. Ya yo aquí la tengo, que le saqué el centro, ¿ya? Y está sobre un recipiente o refractario que le he puesto mantequilla, ¿ya? Lo que tienen que tratar ustedes es no, de no irse muy, llegar al fondo y cortar a la manzana para que lo que le agreguemos no se pierda, ¿ya? No le he puesto cantidades a la receta, pues no sé si ustedes quieren hacer 4, 6, 8 manzanas. Entonces, ya sobre eso ya están los ingredientes, ¿no? Como siempre, uno tiene que comprar o tener una leche condensada. Eso ya se usa lo necesario. El coco más o menos aquí es una taza, ¿ya? Ahora, por ejemplo, lo he hecho así, en esta forma, que lo he hecho con un cuchillo y me ha ayudado con una cucharilla para sacarle todas las pepas. También se puede hacer así. Ya, lo que hay que evitar es cortar el fondo de la manzana, ¿ya? Entonces empezamos. Vamos a echar coco a lo que rellene. Por eso que les digo, puede ser que ustedes quieran hacer más manzanas. Entonces ahí ya, digamos, van a ocupar más coco. O pueden ser que sus manzanas sean más grandes. Varía, pues eso, por eso que le digo que yo en la receta no le he puesto cantidad, porque es a usar lo necesario. Ya, entonces aquí vamos a ponerle un poco de coco. Ya ven, entonces abrimos una media taza o menos. Ya, ahora aquí le vamos a echar leche condensada. Un buen tanto porque ella, digamos, hay que buscar que las manzanas asienten bien sobre el recipiente. En caso que no fuera así, ya ustedes le ¿cómo se llama? Le sacan por la parte de abajo. Vamos a hacerle ahí para que penetre la leche. Ya yo lo tengo el horno prendido a 180 grados. Y vamos a poner un horno moderado para que no se nos quemen. Para que no se nos quemen. Vamos a ayudar así con el cuchillo para que penetre la leche condensada en el coco. Nos salgan unas riquísimas manzanas. Ya mire, tengo problemas con estas que no paran. Las voy a poner así en la esquina. Ahora vamos a ponerle un poquito de mantequilla encima para suavizar el sabor y que nos queden más cremosas. No es mucho, es como una media cucharillita, digamos, por manzana, depende del tamaño de la manzana, ¿no? Ya, entonces aquí estarían, yo las voy a llevar al horno y cuando esté las saco para su presentación y les muestro, ¿ya? Enseguida retorno. Bueno, aquí ya tenemos nuestras ricas manzanas,
prepárenla, les va a gustar, quedan cremosas y con ese sabor del coco y la leche condensada, ¿ya? Entonces miren, como ven, ahí está. Espero que les guste, preparen, coméntenme. Y si quieren alguna receta que por ahí quieren aprender, ustedes me escriben y no tengo problema hacérsela. ¿Ya? Bueno, hasta aquí estaría todo. Muchas gracias por su atención. Que el Señor me lo bendiga. Ahora y siempre. Y conmigo hasta otra próxima receta. Chaucito.